A mi lado se encuentra don Álvaro Hita. Bueno, yo no lo voy a presentar, lo conocen muy bien ustedes. Como siempre tiene la deferencia con los medios de comunicación de atendernos y atendernos, como digo yo, con letras mayúsculas. Álvaro, no ha podido ser. A veces se gana, otra vez se pierde. Esto es deporte. Al fin y al cabo, pues, hoy el favorito. Sí, no. Era Icarosa, ¿verdad? Sí, una valoración personal. Sí, sí. No, es, a ver, nosotros sabíamos perfectamente que es complicado venir aquí y ganar. De hecho, no hemos ganado nunca aquí. O sea, que eso es un dato, ¿no? Sabíamos que era muy complicado, sabíamos que teníamos que estar en partido todo el partido. Y no lo hemos hecho. No lo hemos hecho y al final, pues Icarosa Cuenca tiene mucho oficio, sabe jugar muy bien y lo ha demostrado. O sea, no es casualidad que nos gane lo que nos ha ganado después de la segunda vuelta que está haciendo, ¿no? Pero bueno, con mal sabor de boca por no haber sabido competir hasta el final, pero bueno, era una buena Icarosa y ya está. ¿Cómo has visto a ese equipo? Muy bien, la verdad que muy bien. Los he visto con una dinámica muy buena, juegan muy bien, tienen mucho potencial en ataque y en defensa, bueno, vamos a decir la defensa. La verdad que muy bien, muy bien. Creo que es un digno candidato para esos puestos de arriba. ¿Cuál es que más te sorprende? De esos que dices, este apunta maneras. ¿En Cuenca? Sí. Bueno, a ver, apuntar maneras, evidentemente Thiago Muncia no es que apunte maneras, ¿no? Thiago Muncia ya lo ha demostrado, ¿no? Lo que pasa es que tiene, bueno, los extremos son de bastante calidad y Pizarro me sorprende muchísimo porque en el extremo, en el lateral derecho, pues no lo parece y al final te suelta un latigazo, ¿no? Y la verdad que juega muy bien. La pregunta más que por las, vamos a decir, ya los jugadores consagrados, eran por esas incorporaciones que Icarosa ha tenido y que realmente pues los Sergi Mach, los Joaquín Nazaré. Parece sí. Que después de una primera vuelta en el que realmente pues, han tenido que adaptar, pues hemos visto que ya están pues, despuntando. Sí, han sabido coger muy bien y entrar muy bien en la dinámica de este juego, ¿no? Cuenca juega así. Cuenca no juega así desde este año, ¿no? Juega así durante muchos años. Y han sabido meterse muy bien en esa dinámica. Sergi Mach creo que juega bastante bien, le viene muy bien a este equipo, dando el descanso a Pablo Simonet. Y gracias. Y bueno, los de Medina Zaré, pues una potencia física increíble. La primera parte se le vio un poquito más fuera de tono, pero ahora es imparable. Se habla mucho en Cuenca últimamente, después de la buena dinámica de Icarosa, los resultados, como se puede comprobar, que realmente hacen soñar con Europa, con argumentos. ¿Cómo lo ve Álvaro Deita? Como jugador que ha tenido que batallar muchas campañas ligueras y que realmente eres un trotamundos y la experiencia es una sabiduría, es un grano. Haznos una valoración, ¿cómo lo ves tú desde fuera? Bueno, yo la verdad que lo veo, es un objetivo muy bonito, es un objetivo muy, 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 muy goloso y la verdad que en esta liga tan igualada, el estar ahí tiene un mérito increíble. O sea,